Bendiciones, queridos hermanos. Yo soy la hermana Jesús Michaeling. Pertenezco a la comunidad Sierva de Cristo Resucitado y quiero compartir contigo el Evangelio de hoy día, viernes 14 de 2018. Y estamos en la segunda semana de Adviento, donde la iglesia nos invita a vivir en comunión. El tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparar nuestro corazón. Y vamos a ver el Evangelio en Mateo 11, del 16 al 19. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan uno de otros. Le tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Le cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comelón y borracho. Amigo de cobradores de impuestos y pecadores, con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este tiempo de Jesús, las personas se quejaban. Imaginemos ahora en este tiempo, nos quejamos nosotros en este tiempo de Adviento, que es para preparar nuestros corazones. Y a veces muchas de las situaciones que estamos viviendo, no la aprovechamos para crecer y para preparar nuestros corazones, sino que nos quejamos de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Y vemos cómo también Jesús quiere a nosotros enseñarnos a que aprovechemos todas las oportunidades de la vida en la iglesia, que nos aprovechemos para crecer en santidad y prepararnos para este tiempo tan hermoso de Adviento, donde la iglesia se prepara, que también tu corazón pueda ser preparado y dejar las quejas a un lado y decirle al Señor, ven, en este momento yo quiero que venga y reines en mi corazón. Vamos a dejar nuestras quejas a un lado y vamos a ver qué es lo que necesitamos en nuestro corazón, cómo las cosas que tenemos a nuestro lado nos pueden ayudar para crecer y prepararnos para la venida de nuestro Señor, para que Él nazca en nuestros corazones. Si te gustó este evangelio, te voy a pedir que lo compartas. El Señor tiene un propósito y es ayudarnos a preparar nuestros corazones. Dejemos las quejas a un lado y compartamos este evangelio con otras personas para ayudarlo a crecer y preparar sus corazones en este tiempo de Adviento. Que Dios te bendiga.